No, listo, no.
Ya, tu patrocito, ¿qué te mandó? Además de todo el laburo que tuviste, todo pobre, ¿qué te mandó? ¿Qué trabajo te mandó? Mira, ¿sabés lo que me mandó a hacer? Porque la mina, estamos viendo que está medio complicado el tema, y nos mandó a investigar, ¿sabe qué? Sobre la flora y la fauna autóctona y foránea. Te digo que tenemos ahí, saludo a las cámaras, un saludo para mi mamá. Hola, Gorsi. Hola, Gorsi. Llévame a Cámara Celeste. ¿A dónde vamos? Uy, ¿a qué parte del mundo vamos? A Brasil ahora la Copa. Yo voy a ir a ver algunos partidos, así que capaz que nos vemos ahí. A mí, si mi patroncito me deja ir, me lleva. Sí, claro. Bueno, dale, entonces. Entonces, me mandó a investigar unas cosas. Sí. Que en realidad, Ulises, yo le voy a pedir un favor, porque yo estoy muerto de sueño, le voy a agarrar la catrera al Memo ese. Que no diga nada. Voy a ir y así como estoy sin bañarme, sin nada, no, me voy a tirar a la cama de Memo. Igual creo que está más sucia que con la ropa que tengo. Ah. Fotoaventura de la Sierra. Bien. Ah, ¿y sabe lo que es? Una cacería. ¿Llevan arma? No. Sí. Estamos desarmados. Ah, está, porque dice cacería fotográfica. ¿Saben lo que hay que sacar? Foto. Y foto, cabezón. Ah, claro. Cacería fotográfica. Ah, ahí funciona el grupo. Oye, que nos pusieron. Claro, vos podemos salir de todas las tomas porque son chiquititas. Bien, y dice así. En la 1, dice, identificar y fotografiar los siguientes árboles autóctonos. Y dice, aruera, bien, coronilla y molle. Pa, no tengo ni idea cuáles son. Ay, yo vi. No sabes nada. No, si no sé cuáles son la aruera. Ojo con la aruera, que dice que hay que saludarla al revés, ¿eh? Y capaz que hoy en el campamento tenemos el privilegio y la oportunidad de conocerla. No solamente al árbol, sino a la india, que inspiró de alguna manera la leyenda que sostiene que hay que saludarla al revés a la aruera. Y creo saludarla que al revés es eso. Como es de día, bien tempranito. Buenas noches. Pero hay que hablarla con respeto. Siempre con respeto. No es una dama, por supuesto. Y dice así. Si ustedes no conocen estos árboles, agarran esos tres inútiles que andan en la vuelta disfrazados de profesor de educación física y les preguntan, que capaz que alguno sabe algo, si no le inventan. Bien, dice la 2. La 2, bien. Fotografiar, identificar dos árboles alótonos. ¿Qué es alótono? Pa, alótono sería la antítesis o el antónimo de autóctono. ¿Qué será entonces? No es de acá, por ejemplo, los hijaditos que hicieron un largo viaje vienen de acá. ¿De qué otro? Hay varios. El de Papá Noel, ¿cómo es? El pino es otro. Y después hay uno que es interesante, que es el ligusto, que vino de Japón. Se llamó flor de pelote cuando lo plantaron acá, porque es bastante dañino para lo que es la flor autóctona. Después yo les voy a contar. Bien, dale. Bueno, pero no solo árboles van a sacar fotos. No, por supuesto que no. Sino que también preciso un control de la fauna. Ay, ay, ay. ¿Qué ay, es ay, la ay, fauna? No tengo idea. ¿La fauna qué será? Animales. Todos los que vivo. Puede ser animales, insectos, animales mamíferos, lo que quieras. Fotografía tres tipos de aves. ¿Puede reconocer alguna? Sí, una paloma. Ah, no. ¡Vamos!
El coronilla. A ver, yo creo que este coronilla, sí. Le sacamos fotos. Ah, bien, bien, Joná. Yo comí en otra. Vino, pongo foráneo. No, este. El año es que no es. ¿Es autóctono ese? No. Alóctono. Cerro de Cura. Esto de escribir Cerro de Cura me da laburo. Entonces yo no lo puedo capturar. De todo el árbol. Sí, apunta el árbol. Viene la punta. Sí. Se ve, dire. Se ve, sí. Arriba del pino este. Y el último pino, viste, el grandote, no, el de más acá. ¿Uno pelado? No. Ah, la pita pelado, la dos a la izquierda. Cerro del Cura. Susanita tiene un ratón chiquitín, que come chocolate y turrón y bolitas de anís. Duerme cerca del radiador. ¿La selfie? Ya la sacamos. Ella que es un gran. ¡Hola! ¡Hola!
puesto 6. La gallina turuleca ha puesto 7, ha puesto 8, ha puesto 9. Déjala esa gallinita, déjala la pobrecita, déjala que ponga 10. Turuleca ha puesto 5, ha puesto 6, ha puesto 10. La... Porque claro, antes del 5 del 4, con razón. Bueno, vamos a meter a Rimo. Meta de Rimo. Meta de Rimo. Animales. Vamos. Caballo, cebra, microondas. Hola. Entramos. Entramos para adentro. Es culpa de la docente que le está dando suerte. No, no puedo creer. ¡Me empujó la otra vez! ¡No! ¡No lo empujé! ¡Lo empujaste! ¡Disculpe, no choqué sin querer! Me puedo, empiezo de vuelta. Está inactiva, no funciona, no está de oro. Hace aproximadamente 70 años se dejó de funcionar. Un lugar de muchísima atención. Y hubo algo que a los expertos de esa época, con los pocos recursos que tenía, inclusive de avances científicos, me dio el indicio que posiblemente existiera oro, y de hecho hay, que es una piedra que se llama cuarzo, que es esta piedra blanca, ¿tá? La piedra de esta cuarzo es un indicador natural de la presencia de oro. Cuando hay mucho cuarzo en un lugar, seguramente sea una zona donde posiblemente pueda haber este mineral tan valioso. Si es valioso, imagínense, hace algunos años atrás. Esta mina fue construida por mano de obra esclavizada y se llevó adelante por los 1700 aproximadamente. Como estamos hablando de una mina, existen diferentes tipos de mina. ¿Esto es una mina? ¿Esto es verdad? ¡Ahí está! ¡Ah! Pensé que era un pájaro. Un gato negro. Esta mina se lleva adelante en el subsuelo. Es una actividad subterránea. Estamos hablando que esta tierra, porque tierra, de alguna manera, debajo de la mina, está la presencia de esta mina. Estamos hablando de varias galerías, ¿sí? De varias galerías y de varios kilómetros de distancia, ¿no? Tiene un recorrido de varios kilómetros. Ahora, Nacho me gusta como explica siempre esto, que él dice que habla de un edificio, imagínense un edificio de 7 pisos, bueno, imagínense hacia abajo, más o menos eso es la profundidad de la mina. Si usted presta atención a esa sierra, van a ver que la cima es como una especie de monumento. ¿Se dan cuenta? Esa sierra tiene un nombre, se llama la Sierra de la Calavera o Cerro de la Calavera. ¿Ah? ¿Ven allá arriba que tiene como un monumento? ¿Sí? Ah, sí. Ese monumento se construyó para dar honor, homenajear
a los cientos de vidas que dejaron, que perdieron sus vidas, vaya la redundancia, en la construcción de esa mina. Usted sabe, escuchen un poquito, amores. Ustedes saben que los esclavos eran personas donde sus derechos estaban vulnerados. Ellos no se consideraban seres humanos. Entonces, ¿qué pasaba? Los metían ahí en pro de la construcción de esa mina y no importaba si morían o no. No les importaba, no pasaba nada. ¿Y saben qué? De hecho, muchísimas personas ofrendaron sus vidas en la construcción de esta mina. Y dicen los expertos que las galerías que construyeron estos esclavos son galerías perfectas. Son galerías que de verdad se ve que se esforzaron mucho porque están muy, pero muy bien hechas. ¿Ah? Lea mucho para ver las vías de tren, para que está el medio adentro de la vía, para amortiguar los sonidos. Se usa esa piedra valiosa que es de que habla del mármol. Mármol es una de las piedras más costosas, más caras, que se usa, por ejemplo, para lo que tiene que ver con la mesa de la mujer. Y también para la escultura, todo eso sería interesante. ¿Algo más? Bueno, esta galería, muchas galerías están bajo agua, me voy a decir eso. Ahí está, y acá las Fuerzas Armadas llevan adelante de alguna manera el entrenamiento, la enseñanza de un curso que es uso táctico. Estamos hablando de galerías que están bajo agua y galerías que están prácticamente sin luz, no tienen absolutamente ninguna luz. Y bueno, las Fuerzas Armadas aprovechan este lugar para llevar adelante el desarrollo de esta actividad, de esta especialidad que se llama uso táctico. ¿No hay algo más? No, bueno, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente: como lo veo sentadito, vamos a buscar por cabaña, escuchen bien. Por cabaña, dos piedras, ¿tá? Pero tienen que tener una cierta característica. Tienen que ser dos piedras que pesen o que tengan, mejor dicho, la misma masa. Entonces, cuando vayamos al campamento, la vamos a amasar con una balanza o la vamos a pesar, hablando claro, pronto y mal. Y aquel equipo que logre tener esas piedras que tengan la misma masa, va a ser de alguna manera el equipo ganador. Así que estar atento, hay que estimar acá. Hay que estimar todo lo que... No sé, mi amor, vos tenés que estimar, hijito, vos tenés que estimar. Bien, ahora me dejas, ahí está. Sí, ¿quién se lleva este bolso? Yo creo que... Enzo. No. Cuando le digan al profe, quiero meterme en la piscina, yo le decía, ¡no! ¡No te voy a hacer más, no! ¡No te voy a hacer más! ¡Ay! Porque Los compañeros de Durazno, cuando estén prontos, vienen para el gimnasio, que los esperamos acá. Para el gimnasio. ¡Ay, qué bonito! ¿Y cómo crees que pasa? No es la forma. ¿O es así? ¿O no pasa? ¡No! 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 ¡No!
Ya no voy a subir. Cuidado, Natalia. Natalia. Natalia, cuidado. Cuidado. Oye, ¿qué? ¿Qué es esto? ¡Que se caiga! ¿Qué es esto, vos? ¡Uy, cuidado, Natalia! Me partí la pierna en la conferencia. ¿Viste? Vos siempre te caes, ¿eh? ¡Ay! Ya, Sofía, iba por tu culpa. Dale, Sofía. Mi culpa, no podemos subir. Sofía, nosotros estábamos antes. Y a mí qué me importa, yo quiero subir. Ahí no pelees. Yo tengo ganas. Viste, yo no me caigo y ella se tira. ¡Ah, no, no! Esa era muy... de la tirolesa. No, yo me voy. Tengo nota. Hola. Thank you.
nunca más volvió a enamorarse de nadie. Y dice la historia que murió y reencarnó en un hermoso árbol. Y todo aquel que se sienta bajo la sombra de Herrera, ella segrega su veneno, segrega su veneno. Entonces, para que el veneno de Herrera no te haga daño, hay que continuar engañándola. Por eso, cuando es bien temprano, hay que decirle buenas noches, señora Herrera. Cuando es de noche, hay que decirle buenos días, señora Herrera. A ver, escuchen esto. Esta historia es una historia, es una leyenda guaraní, es una leyenda bastante trágica, porque cuenta nada más o menos que la historia de una mujer que fue muy engañada. Entonces, ustedes el día de mañana, cuando formen sus hogares, formen sus familias, honren eso que han formado, eso que han construido. ¿Está? No queremos que nos quedemos con la imagen bastante trágica de esta leyenda ahora. No sé ustedes, pero creo que yo hoy nos hemos lucido con el equipo y se quedó acá. No, esto lo dio todo por el papel, ¿no? Creo que nos hemos lucido hoy con los indios y las indias que hemos tenido. Así que vamos a invitar a que pasen. Así les damos un fuerte aplauso y le damos. Daría. Bien. Fuerte aplauso para Daría de la Sierra en la música. Bueno, ahora chicos y chicas.
pueden agarrar este té. Número uno. No suelte, güey. Número uno, nada más. Primero se mete uno y le da la vuelta y después se mete el otro. ¿Ya? ¿Pero qué es igual acá?
sabemos nada. Aquí. Bien, cada equipo va a tener que conseguir los 12 tesoros que se van a poder observar aquí, todos esos tesoros. ¿Y esas dos fotos? Exactamente. ¡No! ¡No, viste, super foto! Bien, para conseguirlo, como cada equipo va a comenzar... Como cada equipo va a comenzar con dos tesoros... Como cada equipo, chicos, traten de no hablar entre ustedes. Como cada equipo comienza con dos tesoros, la forma de conseguirlo va a ser a través de un duel. Pero para desafiar y conseguir un tesoro hay que desafiar al jefe de la mina. Que van a estar en unas sillas alrededor acá que ya colocamos. Ahí hay una, por ejemplo, ahí atrás, esa silla azul. Por aquí al costado hay otra, para allí. Está no muy lejos esa alrededor de acá. Por ejemplo, yo soy uno de los mineros de mi equipo y voy a ir a buscar un tesoro. Entonces voy a ir a desafiar a Nacho. ¿No? Yo soy el jefe de la mina. Ojo. Partimos roles, ¿vale? El desafío siempre se hace con porotos, que es nuestra moneda oficial del campamento. Bien. Para desafiar al jefe hay que pagarle con 4 porotos. ¿No? 4 porotos. Y ahí me puedo desafiar. ¿No? Por más que él gane o pierda, yo le tengo que pagar los 4. Bien. Y vamos a desafiar. Atención, porque es muy peligroso, con un desafío mortal, con mucho cuidado. Bien. ¡Sorpresista! ¡Sorpresista! Vale. Si yo gano, me quedo con un tesoro y lo elijo yo. ¿Vos qué tenés ahí? Tengo Marcela y tengo caliza. Ah, para. Me faltaba caliza. ¡Caliza! Le llevo mi caliza. ¿Y se la llevo a quién? A mi equipo, a mi jefe. Se la doy a mi jefe, al que va a estar sentado en mi base, en mi mina. ¿Ah? Y sigo jugando y voy a buscar a otros. Medio. ¿Eh? Yo tenía medio poroto y yo te jugué. Me tiene que darme un poroto, no me tiene que dar medio. Bueno, toma un poroto. Ah, no, ¿cómo si vos no sos con nosotros? ¿Me podés dar un poroto? ¡Ven, ven con nosotros! Ey, ¿me podés dar un poroto? Me tiene que dar un poroto. ¿Cómo que sos? Soy blanco. Bueno. Dame un poroto. Bueno, solo creo dos. Blanco. Dos. Pero no tengo un poroto. En nada vas a ser blanco. Dame dos. No. ¡Rafa! Dame dos. ¿En dónde vas a ser blanco? Dame dos. ¿Dónde vas a ser blanco? Ahí, García. Te juego. ¿Qué es eso? Vamos con los ojos. Yo siempre. Dale. Dale. Yo de sorpresita. Yo. No, pero apaga. Ya pasa, apaga. Apaga vos. Puede ser. Volvete ahí. Sorpresita. Es tremendo tramposo. ¿Y si paraste? ¿Te quedas sin pelota? Es tremendo. Porque espera. Pone la mano y espera. Pone la mano. Pasa la vuelta. Te amo. Porque espera. Sí, lo hizo. Vamos. Para Llévatela. Llévatela. Lo tenemos, si te fijas. Y lo traes. Creo que tenemos. Si me viene alguien a desafiarte. Tengo los que desafiar. Pero esos son los nuestros, los que ya tenemos, sí, sin repetir. Tienen un montón. Mira. Menos dos. Acá conseguimos otra. ¿Nos das 8 más? 8 más. ¿8 sí. Para qué? 8. 8 cositas de estas para cambiar. Para seguir desafiando. 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Estás bien? Dile si vos vas a Ay, no, no que ver. Verde. Sí, vos. 4, Gaby. Sí. Sí. Sorpresita. Sorpresita. Ahí está la taradita. Acuérdense que se viene esta mañana, cuidado. Ahí está, no movido. 1, 2, 3, 4, 5. A desafiar. A desafiar vos. Yo desafío, vale.
Se me cayó uno. Ay, 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 se lo... Todo, a ver.